Hermana, ya son 80 años del Colegio del Carmen. ¿De qué manera se va a festejar esto? Uy, ¿de qué manera lo estamos festejando Así ya? es. Desde el comienzo de año estuvimos ya preparándonos, sobre todo interiormente, ¿no? Porque una fiesta no solo se prepara externamente, sino preparándonos interiormente y como le decimos siempre a los chicos, ¿no? Que nuestro colegio, por lo menos el Colegio del Carmen, que tiene este privilegio y un regalo de Dios de cumplir 80 años en la Sociedad de San Rafael, es una gran celebración para todos nosotros, para la Sociedad de San Rafael y también para las carmelitas misioneras teresianas. Sin dudas. ¿Se van a hacer una obra de teatro, cena? Sí, bueno, específicamente en el mes de noviembre nuestro fundador celebra su fiesta ahí y por eso quisimos contextualizarlo todo entre el 6 y 7 de noviembre. El día 6, bueno, hacemos una obra de teatro basada en los Santos del Carmelo que se llama Huellas en el Tiempo. Y el día 7 también lo hacemos para las delegaciones y los papás de nuestros alumnos que vienen aquí al colegio. Han estado todo el año, como usted dijo, de preparaciones, de festejo, y son todos los alumnos los que van a participar de esta obra, ¿no? Son los alumnos específicamente de séptimo grado, también participan algunos docentes, otros alumnos de otros años, porque hay un coro formado en el colegio, que también son desde segundo grado hasta el secundario. Perdón, No hay problema. hasta el nivel Hasta el universitario. nivel universitario, Sí, todos los sí, sectores. sí, sí, Bueno, sí, sí. entonces a festejar y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también.